¿Qué estás haciendo, mijo? La tarea de historia, abuelo. Pero no hay o qué poner. Pues, ¿qué te dejaron de tarea? Investigar hazaña de un personaje importante de Jalisco en los años 70. Contar lo que pasó con mis propias palabras. ¿Puedes ayudarme? Claro que conozco la historia, mijo. Anota en personaje importante Pedro Chávez. ¿Pedro Chávez? ¿Quién era ese? ¿Qué historia me vas a contar? Te voy a contar lo que pasó en San Martín Hidalgo, Jalisco. ¿Y quién fue? El mentado Pedro Chávez. ¿Cómo te fue, Julián? Pues esto fue todo lo que pude conseguir. Está dura la cosa, pero para todo da Dios. No te agüites, todo va a cambiar, vas a ver. Ahí te dejamos unas cositas en la puerta de tu casa, ¿vale? Muchas gracias, Pedro. Siempre ayudándonos. A eso estamos, a ayudarnos. Vámonos, Pedro, antes de que me haga tarde, pues. ¿A dónde la llevan? A casa de don José Cañedo. Queremos ver si nos vende un poco de maíz. Ándele, pues. Y muchas gracias de nuevo. ¡Juan! ¡Ya vente a comer! Tiene que comer, hijo. No me va a crecer. Pues está bien, mamá. Ya me llené. Si no la tuviera usted, mamá, que era un pobre viudo como yo.
¡Cállense! ¡Le vamos a quemar toda la casa! Siga comiendo así, va a crecer grandote y fuertote como su padre. Váyanse rápido, para atrás. Pinches indios pata rajada. Aquí no tienen nada. Aquí para tragar. Pásame el bule, vale. Tengo sed. No la friegues, no me lo traje. Era lo único que tenías que hacer, secundino. Ahora nos aguantamos hasta que lleguemos. Mejor vámonos regresando, ¿no? Estamos más cerca de acá que para allá. Y ahora que me acuerdo, en agua le di al caballo, pues. Mira, pues. ¿Pues dónde traes la cabeza? ¿A dónde crees que vas, cabrón? Mira, indio pata rajada, vamos a hacer una cosa. Te vas a hincar y me vas a pedir perdón. Y me vas a besar los pies. Y cuando hagas todo eso, te voy a dar un balazo en tu cabeza hueca. Y así dejas de estar sufriendo tu agonía. ¿Qué dices, indio? Primero muerto que de rodillas, cabrón. Así se mueven los valientes. Un rato. Ya nos tocará montar un día.
¡Julián, mi amor! Pedro, me salvaste la vida. Por eso estamos los amigos. Vamos por los demás. Espera, Pedro, no tiene caso. Además, ya han ido muy lejos, pues. Patrón, la mera verdad, ahorita no tengo mucho dinero para pagárselo, pero esperen unos días más y les juro que se lo pago todo. Mira, mi padre no aguanta un mes más. O me pagas o te atienes a las consecuencias. Muy bien hecho, Octavio. La verdad que estoy bastante satisfecho con el trabajo que hicieron tú y tus muchachos. Pues como le digo, destruimos todo lo que pudimos y coincidió que los hijos de Simón Bravo entraron al municipio. Eso estuvo muy bueno. A lo que me informaron, esos muchachos destruyeron bastantes negocios. Ahora sí que toda la gente del pueblo va a pensar que fueron los hijos de Simón Bravo que quisieron agarrar las casas de sus indios. Ah, y de las joyas que pidió que buscáramos. Ni rastro alguno. O era solo pretexto para que hiciéramos esto. Hombre, nada de eso. ¿Cómo que pretexto? A unos de Cocula sí le robaron. Yo lo que quiero saber, ¿quiénes son los ladrones? Para cortarle las manos a sus hijos de la fregada. Pues no encontramos nada, pero hicimos nuestro trabajo. Pues mira, aquí tienes su tarea. Como quedamos. Bueno, señor, un placer haber hecho un negocio con usted. Y cualquier cosa, no dude en contactarme. Caramba, pues, qué mala suerte. No, la suerte no aprieta el gatillo. Dicen que fueron los hijos de Simón Bravo. No lo creo. Ellos están en contra de las personas que les deben dinero, no contra nosotros. Y se me hace que fueron los caciques. Dime qué ganarían con eso. Que dependamos de ellos. Nos quieren tener comiendo de su mano. Hace falta alguien que se preocupe por todos.
gente que de verdad se preocupe por el dolor ajeno. Ojalá muy pronto las cosas mejoren. Aunque mis ojos ya no estén para verlo. Muchas gracias por venir, comadrita. Gracias. Pobre de mi comadre. No puedo ni imaginarme lo que debe estar sintiendo. No te mueres, no. Tienes que estar bien para apoyarla en lo que necesites. Sí. Responsables a todos. Porque de él está la salvación. Bueno, señores, otra vez gané. Jocarcito. Te felicito, Norberto. Los hombres que conseguiste, ninguno está fichado. Y nadie supo que nosotros tres estamos atrás de todo esto. Y ahora que esos pinches indios se enteren de que les vamos a bajar el sueldo, menos van a poder negarse. No tienen ni para dónde hacerse. Ya le mandé a subir los precios a todos los abarrotes. Para cuando esos mugrosos quieran comprar algo, ¡qué sorpresa se van a llevar! Muy bien, Teodoro. Ah, por cierto, de las joyas no se supo nada. Pues a lo mejor los que se la robaron son de otro pueblo. Digo yo. O ya la sacaron del municipio. O tal vez ya ni en el estado deben de estar. Miren, como quiera que sea, hay que mantenernos alertas. Ya ven que como dicen por ahí, cuando le roban a uno, luego le quieren robar a todos. Y más bien al que se deje. O al que se apendeje. Salud. 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 Pásenle. ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaron? Que los mendigos viejos subieron los precios de todo. El maíz está bien caro, Pedro. Ahora ya no vas a poder comprar lo que le comprabas a la gente antes para apoyarla, pues. Y eso no es lo peor. Los campesinos que nos encontramos nos dijeron que les bajaron el sueldo. Mendigos abusivos. Cada vez me queda más claro que ellos son los que están detrás de todo esto. Menos mal que para levantar las bardas que tumbaron no ocupamos más que tierra. Y esa hay mucha. Pero es tan importante la comida, pues ya no tenemos dinero para comprar nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo algo de dinero. No va a ser suficiente. ¿A cómo están dando el costal de maíz? Doble. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente anda diciendo, pues, de que ya queda muy poco. Miguel, decía mi caballo. Vamos a ver a don José Cañedo.
Miren, muchachos, yo siempre he sido justo con todos. Pásate, Rómulo, pásate. Esto por allá. Yo tengo todavía maíz, lo puedo vender barato, pero me queda muy poco. Si quieres, pasen a la bodega. No le hace que sea poco. De algo nos servirá. ¿Está viendo, José? Todo bien, muchacho, gracias, gracias. Siéntese. Venga, don José, te siento. Ay, Carmencita, muchas gracias. Gracias. Ya nos dimos cuenta de que Norberto no quiere que nos venda ya. Mira, yo con mis cosas hago lo que yo quiero. Yo no tengo ningún problema con eso. La gente se va a levantar en armas. Solo un milagro. Ya pasó una vez. Hace muchos años. En 1800. ¿Sabes esa historia? Claro. Soy devoto de la Virgen de la Candelaria. A ver, cuéntame esa. Mira, para no hacerte el cuento largo, dicen que en aquel tiempo había un hombre muy rico que le vendía los alimentos más baratos a los pobres, y los ricos estaban enojados porque a ellos se les vendía más caro. Una vez vendió todo su maíz y ya no le quedaba nada. Una mujer pidió maíz y dice: ya no tengo, pues permítame al menos entrar a su bodega a recoger los granos que hayan quedado. El hombre se lo permitió y cuando pasaron las horas recordó que la mujer por ahí estaba, mandó por ella. Cuentan que cuando abrieron la bodega, el maíz se desbordó encima de ella. Un milagro de la Virgen de la Candelaria. Era un maíz que no era de aquí, así ya no era de este lugar. Jamás pudieron darse explicación alguna. Un milagro. Eso solo pasó. Digamos un milagro. Pero pronto, hay que ver qué hacemos. No dejes a tu gente sola. Esto es cuando más te necesito. ¡Hey, Miguel! ¡Reparte los víveres con la gente! ¿A dónde vas, Pedro? Yo voy un mandado. Aquí las cosas no se van a poner muy bien. La mera verdad, prefiero tenerla lejos ahorita. Además, estando en ese internado, no le va a servir para que le enseñen a ser una verdadera mujer. Bueno, eso sí. Pero ya, Virgil, no se ponga triste. Mira, te prometo que regresando, mija, yo voy a organizar una buena fiesta con la banda. Y hasta unos tres de cerro lo voy a matar. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Voy a regresar la camioneta antes de salir. Espérame, hija. Cierto. No traemos nada de valor. Yo sé muy bien lo que trae. Y ahora es nuestro. Esta muñequita.
Tenemos trabajo que hacer. Pero tú te diviertes cuando quieres, ¿por qué yo no? Esta no es para ti. ¿Qué, no te das cuenta? Mucha piedra y todo, pero ya están despiné, mira. Párame, párame. ¡Date prisa! Fíjate por dónde caminas. ¡Ah! ¡Tienes piné también, mira! ¡Ay! ¡Ah, me dio comezón! ¿Dónde, hija? ¡Ay, en la espalda! Espérate, hija, no puedo subir la mano. ¿Cómo te rasco? ¡Ay! ¡Ay, espérate, ya me! Hay que intentar mejor desatarnos. ¡Ay, pisa algo gelatinoso! ¡Hija, ¿qué te pisaste? ¿Qué pisaste? ¡Ay, creo que era papá! ¿Por qué sacar a comisario? Nos acaban de reportar otro robo. Ya son varios los que han venido a denunciar. Ahora, ¿cuántos no hay que por miedo no denuncian? Mira, los tienen bien amenazados, pero vamos a acabar con esos malnacidos. Bueno, ¿y tiene alguna pista? Tengo algunas ideas, mira, te explico. Los asaltantes se cubren la cara cuando roban a la gente de aquí. Y los otros asaltos que se han hecho fuera de aquí andan con la cara descubierta. Eso quiere decir que quienes están cometiendo sus robos son gente de aquí o de alguna localidad de por aquí muy cerca. Y los que les vieron las caras. Los robos se hicieron de noche y las personas no los pudieron reconocer. Solo me dijeron que son 4 personas y entre ellos anda una mujer. Eso es todo. Pues no se diga más. Hay que ir a todas las localidades y comenzar a investigar. Prepárense, vamos a comenzar hoy mismo. Esperemos que las cosas mejoren para todos nosotros. Pues sí. Gracias, Pedro. Todos nosotros hemos estado sembrando algo para apoyar. Pero bien sabes que estas tierras no son de siembra. La verdad, estamos perdiendo a la gente. No, Honorio. Eso es lo último que se debe de perder. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Acuérdate. Pedro, la verdad, todos estamos muy agradecidos con usted. Honorio, que pasen a tu casa para quedar en las armas. Queremos que estén protegiendo la entrada del pueblo, pues. Tenemos que estar prevenidos. Ya nos pasó una vez. Si el gobierno no nos da protección, lo haremos nosotros. Honorio, ármense con lo que puedan. Eso haremos. Muy bien. Bueno, pues, eso es todo por ahora. Pueden retirar, nosotros tenemos cosas que hacer. Vamos a repartir los víveres a la gente. ¿Entonces qué? ¿Vamos a ir? Si realmente queremos ayudar, necesitamos más. Ay, Pedro, yo creo que lo deberías de pensar mejor. Mira, meternos con ese tipo nos va a traer muchísimos problemas. Yo apoyo a Pedro. Ya no hay muchas casas donde podamos sacar algo. Necesitamos dinero suficiente para comprar tierras. Así podemos sembrar y cosechar nosotros mismos. Pues no se diga más. Hoy mismo quiero ir a la casa de ese pinche viejo, ¿no? Bueno, pues, si ya lo decidieron, vamos.
Comisario. Lléveselo a cerrar. Sí, comisario. Camina. ¿Verdad? No creo que ese hombre sea el culpable de los robos que han estado sucediendo. Mira, José María, todos son culpables mientras no demuestran lo contrario. Así que no dejes que su cara y sus mentiras te engañen. Sí, pero no tenemos nada que compruebe que él haya hecho esos robos. Mira, si tenemos unos días encerrado aquí a este hombre y hay más robos, entonces eso significa que este hombre no tiene que ver nada en todo lo que está pasando. Pero si ya no hay robos, puede que sea culpable. Tú confía en mí. Pero tenemos que acabar con toda esta bola de holgazanes. Prepárenlo. Vamos a darle una calentadita a ver si logramos que nos diga algo. Los vientos sí bajaron, Teodoro. Teodoro, por una vez en tu vida, escúchame, que las ventas sí bajaron. Pues claro, si le subimos bastante, es obvio, esa pinche gente va a tener que ver cómo conseguir dinero para poder comprar. Espero y no resulte contraproducente. Claro que no, ahorita bajaron las ventas, pero deja que tengan hambre y van a tener que ver cómo conseguir suficiente dinero para poder comprar. Ten confianza, es solo cuestión de tiempo. Bueno. Por un lado, las cosas resultaron bien. Las ganancias no han sido menos. Y tenemos más que vender. Bueno, mi amigo, sigue administrando bien todo. Yo ya me voy. Y procura no repartirle mucha semilla a José Cañedo. Así la gente tendrá menos opciones de dónde comprar. De acuerdo. Ay, Teodoro, ¿y ahora qué se te olvidó? Señor, señor, por favor, ayúdeme, me acaban de asaltar allá. Tengo mucho miedo, por favor. ¿Qué le pasó? Pase, le pongo un poco de agua. Sí, por favor. Pase, pase, por favor. Quieto, maldito. Siéntate, maldito. ¿Qué es lo que quieren? Hay que apresurarnos. Aquí hay más vigilancia. ¡Tienes el dinero, maldito! ¿Cuál dinero? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde diablos tienes el dinero? ¡No les voy a dar nada, bola de maldito! ¡No te hagas! ¿Dónde tienes el maldito dinero? No les voy a dar nada, bolas mugrosas. Ana, no sé leer, pero por los números sigues entiendo. ¿Qué dice? A ver. Tus infelices. ¿Qué es? Es la lista de los precios que deberían de darle a la gente. Y lo que realmente les están cobrando. Eso no es. ¡Cállate! Y luego dicen que no tienen nada que venderles. Si aquí bien clarito dice que las cosechas fueron mejor que nunca. Es un presupuesto que no hice. Si quieren ver, pero qué perro, ¿verdad? A ver, cabrón. ¿Dónde está el dinero? Ahí en la caja fuerte. Ahí en la caja fuerte. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que no escuchas? 205083. 205083. Es el comisario. Viene con gente, apúrense. Una sola palabra de esto y te mueres. Ha ha ha.
Comisario, los perdí. Pasaron por mí, no vengo totalmente preparado. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a hacerse a la antigua. Sí, por favor, si me puede ir calentando el cuchillo para cauterizar. Toma, muérdelo. ¿Qué es lo raro que no haya salido la bala? Lo más seguro es que pegó en el hueso. Esto duele y duele mucho. Por favor, ayúdeme. Ya está, aquí tenemos la bala. ¿Permites el cuchillo? ¿Lo limpias, por favor? Va a arder un poco para cauterizar con el calor. ¡Dele, doctor! ¡Dele! ¿Cómo sigue tu pierna? Bien, mal respeto. Así es Secundino, Ana María. Y que no lo conocieras. Siempre se pone así cuando ve una mujer bonita. ¿Ah, sí? Pues yo no soy cualquier mujer, Miguel. ¿Entiendes? Pero Miguel, solamente me estaba preocupando por ella, Miguel. ¿Tú crees que le quiere dar la pierna? Pues no te preocupes. Hay muchas cosas más importantes por las cuales preocuparse. Sí, como saber si lo que tenemos está seguro, porque yo no sé dónde está, nada. Mejor. No te preocupes, todo está seguro. Oye, Ana, una pregunta. ¿Tú sabes dónde guarda el tesoro este Pedro? Porque yo desconozco, no sé nada. Mejor. Yo tampoco lo sé. Pero me parece perfecto que guarde lo necesario, como dice él, para cuando tenga que irse. Así me dijo, pues, que iba a comprar unas tierritas, pues, para cuando se vaya. Aquí trabajarla todos nosotros, ¿verdad? Tarde que temprano tendremos que irnos. La policía nos buscará. Y más aún cuando se enteren que nosotros somos los ladrones. Yo nunca me iré de este pueblo. De aquí me sacan muerta, porque de pie jamás. Nunca dejaré mi gente.
¿Qué vamos a hacer, Pedro? Si ellos no nos venden, no encontraremos a otro. No se preocupen. Todavía nos queda un poco. Y si no, nos compramos otras cosas. Pero sería más gasto. Pues lo conseguimos. Por lo pronto, les voy a dar un poco más de dinero para que lo repartan con la gente. Lo que tú digas, Pedro. Muchas gracias. Una terrible crisis vino después. La gente con dinero tenía todo el poder. Pero el pueblo se cansó. Pedro y sus amigos tomaron medidas drásticas. Ya no nos quedan ricos a quien robarle. Es cierto, Pedro. Ya no tenemos dinero y tenemos que ver la forma de conseguir, ¿vale? Lo tenemos que hacer lo antes posible. Porque para ayudar a toda esa gente necesitada, necesitamos mucho más. Lo que hay no es suficiente. Pero ya no tenemos a quién. Además, hemos corrido con la suerte, pues, de que no se hayan dado cuenta que nosotros somos, pues. ¿Suerte? ¡Nada de suerte! ¡Somos muy buenos en lo que hacemos! Esos idiotas nunca se dan cuenta de los movimientos que nosotros hacemos, ni dónde ni cuándo. Entonces, Pedro, ¿qué vamos a hacer cuando ya no tengamos más a quién sacarle cosas, eh? ¡Dímelo, pues! No, todavía nos queda alguien. ¿Sabes quién? Teodoro y Norberto. Ellos son los más ricos de todo el pueblo. Vamos a quitarles todo. Pero así como ellos tienen dinero, pues también tienen poder, pues. Meternos con ellos es muy peligroso. La policía está de su lado. Y estoy seguro que si nos encuentran, nos van a matar a todos, pues. Porque le debemos varias vidas, recuerda. Y van a ver la forma en que nos las van a cobrar, pues. Mira, tú no te preocupes por eso. Ellos son peores que nosotros. Ellos son rateros, abusivos, con la gente que menos se lo merece. Yo sí le entro. Yo también le entro, Pedro. Eso. Será un placer. Sabía que no me iban a dejar abajo. Dejarte abajo nunca. ¿Ya qué? Pues tú dinos cuándo, pues. Pero no tiembles. Hija, mi amor, no lo puedo creer. Después de 2 años, por fin de vuelta en casa. Pero ven, mi amor, siéntate para tomarnos una tacita de café y me platiques cómo te fue, mi amor. Espérate, mujer. ¿Por qué no la dejas que pase un ratito? ¿Se cueste a descansar? ¿No ves que viene de un viaje muy largo? Está bien, está bien, pues. Te acepto un cafecito, mami. ¿Cómo te fue? Bien. Muy bien, pa. Qué bueno. Muchas gracias. Qué rico. Con cuidado, hija. Pues, a ver qué me depara. Puras cosas buenas, mi amor. Ya lo verás. Este es el retrato hablado que la policía me hizo. Ya mandé a hacer los demás carteles. Quizá en la tarde o mañana empiecen a repartirlos por todas partes. A este tipo yo lo conozco. ¿Quién es? ¿En dónde vive? Sé dónde podemos encontrarlo, mi muchacho y yo. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro, si tengo memoria de elefante, señor. Cárgamelo. Lo quiero vivo. Las autoridades no quieren que saber nada de esto. Pero si me lo pueden conseguir, mejor. Y si no, que la policía se encargue. Como usted diga,
pero esto le va a costar, y mucho. Por el dinero no te preocupes. Pues tráemelo. Yo no había querido decir nada, pero este es el tipo que se metió a robar a mi casa. Porque ese cabrón entró a tu casa, Allende. Entonces, ¿por qué no habías dicho nada? Es que tenía miedo que te hicieran algo. Pero yo también quiero vengarme. Quiero ver cómo paga este infeliz lo que hizo. Yo te acompaño, Octavio. Quiero mi dinero listo esta noche. Porque esta noche les entrego al tipo ese. Yo voy contigo. Vamos. Mira nada más. Así que este es el cabrón que ha estado robando a todos los demás. Y todo para ayudar a esa mendiga gente. Con nosotros ya se corrió, no acuerdo. A ti se le acabó su corrido. Bueno, luego nos vamos a relajarnos un rato. ¿Por qué no vas y te das una arregladita lo mejor que puedas? Sabes que ahora es la feria del pueblo y voy a llevar a mi hija. Dile que platicas con ella. Hey, llévale este papelito a los músicos. Diles que toquen el corrido de Chabuelo. Uy, quien se enoje, pues. Hablando. Ay, papá, me siento acosada por ese tal Teodoro. Pero, hija, Teodoro es un buen hombre. Además, él solo quiere conocerte. ¿Por qué no le das una oportunidad, hija? ¡Ya me voy! ¡Isabel! Señoras y señores apostadores, van a correr sus caballos, el flamenco y el Bruno. ¡Quiero oír sus gritos! ¡Vamos a ir perros de un caballo!
¿Para qué la quieres? Debería dejarla. No, hombre. Si es la cosa más hermosa que han visto en mis ojos. Yo creo que esta es la madre de mis hijos, ¿eh? Primero dejo todo lo que nos robamos. Con eso le damos en la madre a ese pinche viejo cacique. Bueno, espero que ahora sí sientes cabeza. Pues en una de esas, ¿eh? Mira nomás. ¡Ay! ¡Vámonos, pues! ¡Sale! ¡Que nos lleguen a los! ¿Dónde llevarla? ¿Dónde llevarla? Tú no te preocupes, mira. Yo voy a ir un baño rapidísimo y la vuelvo. Tranquilo. ¿Qué? ¿Te ayudo o qué? Pues sí. ¡Bárbaro! ¡Pedro! ¿Qué pasó? Oye, nada más vengo a decirte que ya dejé a la muchacha donde tú me lo pediste, sana y sana. Muchas gracias. De nada, ya sabes. Oye, yo creo que tú ya deberías de dejar de andarte robando las mujeres del pueblo. ¿Que no te es suficiente una sola mujer? A ver, espérate. Nomás me robé a la primera y a esta, ¿eh? La otra se quiso venir solita. Y tanto así como que me las robé, más bien querían que me las robara. Pero ¿sabes una cosa? Siento que esto es la buena. Fue amor a primera vista. ¿Así es? Entonces explícame, ¿qué piensas hacer con las otras? ¿Qué voy a hacer? Pues atenderlas. Esas sean mis capillitas y hasta mi catedral. De veras que tú no tienes remedio. Dejarías de ser hombre si fueras diferente, ¿verdad? Dale, ya, yo me voy a desgranar. Ay, quédese. No vayan a salir. La bronca no es contigo. Venimos buscando a este hombre. ¡Bajen sus armas! ¡O no saldrán vivos de aquí! Nos volvemos a ver. Ese maldito es el que mató a mi marido. Entréguennoslo y yo les voy a dar mucho dinero, se los prometo. La bronca no es con ustedes. Venimos por él. Bajen sus armas y entréguenlo. Y nadie saldrá herido. Mi gente no es ninguna traicionera. Si ustedes se vinieron a meter a la cueva del lobo, mejor ríndanse. Llegó la hora de vengar la muerte de mi marido, Pedro. No vamos a dejar ir a estos imbéciles. Está bien. Son más que nosotros. ¿Qué hacemos? Que pega primero, pega dos veces. ¡Mataron a Miguel! Y empezó la cacería. Primero fue Allende. Por favor, te doy todo lo que quieras.
Yo no me vendo. Octavio no fue muy lejos. Así te quería agarrar, maldito infeliz. Mataste a mi esposo. Ahora te voy a matar como un perro. Por favor, no me mates. No. ¡Ana María! ¡Ana María, espera! Dígame, Pedro. Este maldito mató a mi esposo y hoy lo voy a matar como un perro. Hay que sacar la información. Tenemos que saber quién fue. Pensaste que no te iba a agarrar, ¿verdad? Bigotes de vinagrillo. ¡Pocundillo! Octavio les confesó que fueron Norberto y Teodoro los que le pagaron. Ahora sí, maldito. Querías montar conmigo. Te voy a hacer tu sueño realidad. Estamos buscando a este hombre. Sabemos bien que vive aquí. No lo estén cubriendo. Aquí no vive. Así que vayan a buscarlo a otra parte. Miren, si no nos dejan pasar, nos veremos obligados a llevárnoslos también. Ustedes y cuántos más. Ese hombre que han estado protegiendo ha estado robándole a muchas personas. Es un delincuente. Es más, se acaba de robar a la hija de don Alberto Bolaños. Pasen, para que vean que aquí no van a encontrar nada. Te van a atrapar y vas a pagar por todo lo que has hecho. Nosotros solo hemos ayudado a los más necesitados. El verdadero villano de esta película es tu padre. Ustedes son unos asesinos y de eso soy testigo. Asesinos son esa bola de cabrones que dejan que los niños y que los ancianos se mueran de hambre. Los ricos de este pueblo nada más abusan del poder. Nos dicen mentiras. ¡Esos son los asesinos! Ustedes han matado a muchos hombres. A ver, ¿quién te liberará de eso, eh? Tal vez nadie. Pero por mi gente soy capaz de eso y más. Ellos matan a los inocentes. Nosotros los defendemos. Mira nomás. Así calladita te ves más bonita, ¿ya ves? ¿Ya vieron que no está por aquí?
En el pueblo no lo van a encontrar. Ya lo buscaron por todas partes, pues. Mira, te juro que tarde o temprano lo vamos a encontrar. Y si tú tuviste algo que ver con todo lo que él ha hecho, te voy a chingar. Mira, si cooperas con nosotros, te llevarás una muy buena recompensa. Piénsalo. Yo no necesito nada. Lo que yo quiero es que se vayan de mi casa en este momento y ya no vuelvan a molestarnos, pues. Estás advertido. Vámonos. Pedro, por largo tiempo, se escondió en cuevas en el monte. Lo buscaron por todos lados. Pero nadie pudo encontrarlo. Pedro era muy listo. Conocía la región como la palma de su mano. Pero las cosas cambiaron. Ya no aguantaba este trapo, Pedro. Por favor, suéltame. ¿Para qué? ¿Para que te vayas? No, así estás bien. ¿Y qué? ¿Prefieres tenerme en contra de mi voluntad, a la fuerza? Eso es cariño para ti. Quiero tenerte conmigo. Tú a mí no me haces tonto. ¿Qué quieres decirte? Llevamos días aquí. Tenemos semanas huyendo. Y además, todo este tiempo que he estado aquí contigo, he aprendido a quererte. Pero suéltame, por favor. Te traje agua. ¿Tienes sed? Gracias. Oye, gracias por soltarme. No te preocupes. En la noche, cuando nos vayamos a dormir, me puedes soltar. Tú lo que quieres decirte, ¿verdad? Claro que no. Sé que eres buena persona. Y sé que con el tiempo puedes agarrar un cariño y yo puedo ganar tu confianza. Todo este tiempo me has respetado. Si hubieras querido, hubieras hecho conmigo lo que quisieras. Y sin embargo hiciste lo contrario. Me respetaste, me cuidaste, me protegiste. Y aunque no lo creas, estoy empezando a tenerte un poquito de cariño. ¿Es la Virgen de la Candelaria? Sí. ¿La conoces? Sí, claro. Thank you.
¿cómo estás? Dime, ¿dónde te tenía el desgraciado ese? Hija, te puso una mano encima. Voy a hacer pedazos a ese cabrón. Tranquilo, papá. Él no me hizo nada. Al contrario, tenemos que hablar tú y yo. Cálmate, cálmate, hija. Ven. Trae agua, vieja, trae agua. Bien, hija. Tengo que ir por ella. Ayúdenme, por favor. Pedro, entiende. Si ella se fue es porque no quiere estar contigo. Es que yo la quiero conmigo, Ana María. ¡Yo soy una buena persona! Yo sé, Pedro, yo sé que tú eres una linda persona. Pero aquí lo más importante es tu vida, que corre peligro, carajo. Mira, por ahí hay muchas mujeres. Además, ¿para qué quieres una pinche vieja cacique a tu lado? A ver, dímelo. Aunque no lo creas, me enamoré de ella. ¿Qué te va a ayudar, Pedro? Vamos, antes de que las cosas se pongan peor, vale. Ahorita veremos la forma de sacarla de su casa, pues. Me la puedo llevar a la cueva, ahí donde tengo las cosas. Si no regreso, allá te veo. Pero dime, mija. Quiero saber si tienes información. ¿Dónde puedo encontrar a ese criminal? No sé, papá. Íbamos rumbo a un camino hacia Cocula o algo así. ¿Pero qué camino? Dime, ¿qué camino? ¿Sabes algo más? Ah, Teodoro, pásale. Déjanos solos, hija, por favor, ¿sí? Sí. Que viniste, Teodoro. Sabes lo feliz que me siento de tener a mi hija de regreso. Ahora sí voy con todo contra ese cabrón. Ya me puse de acuerdo con el comisario. Ya viene para acá. Hay que tener bien vigilada tu casa, porque tal vez ese mal nacido venga por Isabel. Ojalá ese cabrón se atreviera a acercarse a mi casa nuevamente, para que vea lo que le espera. Bienvenido, comisario. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes que todo, pues, me da mucho gusto saber de que su hija ya está aquí en su casa, sana y salva. Gracias, mi comisario. Pero ahorrese sus buenos deseos. Ahorita lo único que a mí me importa es dar con ese cabrón y darle la madre. Mi hija me dijo que escapó por un camino hacia Cocula. Yo digo que por ahí deberíamos empezar a buscarlo. Creo que no va a ser necesario. Una persona aceptó la recompensa. Y hoy nos entrega a Pedro. Y esta noche se le acaba conmigo a Pedro Chávez. ¿Y quién aceptó la recompensa? Bueno, señores, miren. Eso a mí me vale madre. Que le quede bien claro, comisario. Yo ese cabrón lo quiero muerto. ¿Entendido? ¡Lo van a matar! ¿Qué voy a hacer? ¿A quién, Isabel? ¡A Pedro! Escuché a mi papá y le tendieron una trampa. Necesito ir a avisarle. Él es buena persona y no se lo merece. Claro que no, Isabel. Tú no vas a ninguna parte. ¡Pero mamá! ¡Él es buen hombre! ¡Claro que no! ¡Él es un ratero! ¡Él fue el que te secuestró! ¡Él se merece eso y más! ¿Y mi papá? ¡Él que se merece! ¿Eh? Tú no vas a ir a ninguna parte, Isabel. Y punto. Por favor, ayúdame a que no cometan una injusticia. No vas a ir a ninguna parte, Isabel. Pues voy a ir, quieras o no. ¡Claro que no! ¡Isabel! ¡Isabel, hija, por favor! ¿Qué pasó? El comisario, su perro, está ahí. Marce, tengo que ir por ella. Espera, Pedro, si te ven te van a matar. Pues yo te los voy a distraer, pues, vale, para que tú salgas. Les diré que me acompañen y que tú te vas por ella. ¿Y si no te creen? No van a creer, vale. Espérame hacer la labor de Medina.
cuando tú ves que pasemos por el pueblo, te vas a su casa por ella. No, bueno. Undino. ¿Qué pasó? Eres un gran amigo. Isabel, ¿a dónde vas? Ana María, me van a matar. Súbete, súbete. ¡Lo van a matar a Ana María! ¡Cállate, cállate! Todo va a estar bien. Nosotros vamos a acabar con esos desgraciados. Vas a ver. Se continúa. Cuídala. Tranquila. No pasa nada. ¿Ok? Quédate aquí. Son nomás. Vamos. Vamos. Suelta tu arma. ¡Isabel! ¡No! La dejé con Secundino, está bien. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué pasa? Vete con Isabel. Yo voy a acabar con esto de una vez. Thank you.
Pedro. Ayudando a tu gente. ¡Nunca te vendas! ¡Nunca te vendas! Primero muerto que traicionar a mis amigos. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Pedro? Vamos a llevarlo al médico. Recuerda, siempre hay gente que necesita ayuda. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Pedro? ¡Maldito Secundino, traidor! ¡Maldito! Es demasiado tarde. ¡Pedro, no me dejes sola en esta lucha, por favor! ¡Mamá María! ¡Mamá María! ¡Pedro! No, no estás sola. ¡No, Pedro! ¡No! ¡Pedro, por favor, no! ¡Pedro, tú eres lo único que yo tenía, Pedro! ¡No! Maíz con gorgojo. No queda ni un grano en la bodega. Lo mejor será irnos a empezar de nuevo. Aquí solo hay pura maldad y miseria. No nos vamos a desesperar. Ya luchamos y sobrevivimos. Vamos a seguir luchando. Señor comisario, estas son las pruebas de que Secundino fue cómplice de Pedro. Mm-hmm.
está seguro de lo que dice. Sí, comisario, pero agarrarlo no va a ser nada fácil. Usted no se apure. Yo sé cómo hacerlo. ¿Qué tan solitas, mis niñas? ¿Es que no hay hombres por aquí? Ay, pues lo yo que soy, ¿eh? ¿Por qué no viene, señora de muestra? No, pues para luego es tarde. Traicionaste a tu mejor amigo y todo por dinero, pero no te vas a llevar ni madre. Esto es lo que te vas a llevar. ¿Y qué pasó con Teodoro y Norberto? Dicen que pagaron muy caro lo que hicieron. Terminaron siendo muy pobres. Dios sabe que no me alegro por esto, pero ustedes se portaron muy mal. Dios castiga sin palo ni cuarta. ¿Quién iba a decirlo, José? La vida da muchas vueltas. Ahora saben, es que es trabajar honradamente. Claro que sí, cañada. Isabel tuvo un hijo de Pedro y junto con Ana María lo criaron. Qué hermoso regalo nos dejó Pedro en nuestra tierra. En nuestra tierra y en nuestro corazón. Ay, papá, ya deja de inventar historias. Fíjate, la escuela, ándale. Ah, que mi viejo. La edad te tiene delirando. No le hagas caso. Abuelito, ¿verdad que no es mentira? ¿A ti quién te lo dijo? No es ninguna mentira, mijo. Ay, sí me lo contaron. Será la mejor historia que te cuente en el salón. Gracias. Thank you.
Por la espalda.